¡Ay, por favor! ¡Qué belleza el día de hoy! Por fin parece que sale el sol, ya me está dando el solecito en el cuerpecito. Bueno, pues vamos a esperar aquí a cruzar la Castellana. Siempre se pone en verde muy rápido, así que vamos a cruzar. Mirad qué bonita la Castellana. Aquí estamos en Nuevos Ministerios. Mira qué locura, ¿eh? Mira qué locura. El paseo de Castellana. Vamos a ampliar un poquito para que veáis la belleza de Madrid. Realmente no creo que esté bien la temperatura, porque hoy se está de lujo, hasta hace calor y todo. Madre mía, buenos días, Torre Europa. Bueno, pues hoy también es un día muy importante porque vamos a ver si han subido lo que va siendo la quinta cercha hacia la parte de la cubierta. Así que vete suscribiendo, que no te veo darle al like. Bueno, 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 ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es 10 de diciembre de 2022. 21 días quedan para que nos tomemos las uvas y algunos nos atragantemos. Así que bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu a la mano de JR Indenaich. Así que ya sabes, vente conmigo, acompáñame y vamos a dar la vueltecita juntos. Este es el sonido que va a hacer las campanadas. Una, dos. Aunque bueno, a este ritmo cualquiera se va a atragantar. Yo incluso también. Bueno, pues aquí estamos en la esquina de la torre. Mirad, por fin sale el sol después de unos cuantos días totalmente encapotados, nublados, tapados y con mucha lluvia y viento. Y por fin sale algo el sol. Me parece que da tregua por la mañana, pero luego por la tarde-noche vuelve a encapotarse y a nublarse. Así que vamos a aprovechar ahora los pocos rayos del sol que hay y vamos a empezar la vuelta diaria. Y luego no te vayas porque entraremos al interior. Aquí tenemos la fachada oeste donde han ido colocando esas conexiones entre soportes verticales. Ahí tenemos las cuatro espalderas donde colocarán las letras de Estadio Santiago Bernabéu. Parece que está haciendo presión con ese martillo, con ese mazo. A esa última conexión parece que no acaba de encajar del todo. Así que nada, mirad qué bonita, ¿eh? No me acordaba yo de lo bonito que estaba la Torre B con esas lamas completamente desnudas. No me acuerdo yo porque hace mucho que ya se me ha olvidado. Ya se me ha olvidado cómo era el sol de tanto tiempo que estaba nublado. Oye, estas flores son nuevas. Espero que no haya muerto nadie aquí. Lo espero, ¿eh? Bueno, levantamos la cámara. ¿Qué tenemos en pantalla? Aquí tenemos las diferentes escaleras que todavía continúan aquí. Aguantan todavía Indenaich en esta parte de la esquina de la Torre B, donde ya sabéis que las colocan en la parte de Castellana, en la parte superior del lateral oeste. Luego cuando entremos vamos a ver cómo está esa situación. Y aquí tenemos diferentes palets con el aislante que van introduciendo a los trabajos que se hacen en el interior. Aquí tenemos diferentes piezas blancas. De momento parece que no han recolocado, no han introducido ninguna de las que tenemos ahí. Y vamos a ver si tenemos también alguna novedad en ese socavón, donde no, sigue todo prácticamente igual. A nuestra derecha un pedazo de dumper, a nuestra derecha también un pedazo de contenedor. No veo más novedades. Vamos a ver qué tenemos también en la parte de Castellana, a ver si nos movemos un poquito, a ver si ha llegado otro tramo de las siguientes cerchas en Celosía. Pero no, desde aquí no conseguimos. Madre mía, es que mira toda la maquinaria que hay, ¿eh? Camión a la derecha, grúa a la izquierda, plataformas al fondo. Esto es una locura, ¿eh? Hasta un sábado. Hay que aprovechar al máximo, hay que optimizar el tiempo antes de que vuelva a jugar al Real Madrid aquí y que vengan de nuevo los parones, porque ya sabéis que los parones paran mucho las obras. Bueno, tenemos la grúa de Concha Espina trabajando en la parte de la visera, así que lo que digo y me reitero, luego entraremos y veremos cómo va la parte de la instalación de la visera. Vámonos para Castellana. Ojo, 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 ¿eh? Ojo, porque tenemos novedades en las partes bajas de la fachada oeste. Y es que están empezando a colocar tirantes entre los soportes horizontales, no verticales, horizontales, que tenemos en la parte baja de la viga museo. Mirad. Ojo, ¿eh? Creo que esto es novedoso. Creo que esto no lo había visto yo en lo que llevo grabando las obras. Creo que tenemos ahí unos cuantos ya hechos. Mirad, sí, verdad. Ahí vemos las cruces totalmente alargadas, estiradas, en diferentes soportes horizontales. No me había fijado yo en lo que llevo grabando esto, ¿eh? Pero bueno, veremos también la parte de la fachada durante todos estos días, a ver cómo va el avance de la colocación de esas láminas, más luego el enfoscado de esa parte de las entradas de la fachada oeste. Más bonita la Torre B no puede ser, ¿eh? Más bonita la Torre B no puede ser. Mirad qué bonita es. Imagen en movimiento, imagen de cómo están colocando, es que acabo de encontrarme un suscriptor, gracias, gracias.
cómo están colocando esas conexiones, donde van a estar las letras del Estadio Santiago Bernabéu, en toda esta parte, en toda esta cara de la fachada oeste. Y veremos a ver qué es lo que hacen durante todos estos días, porque entre esos soportes verticales que tenemos aquí, todavía faltan, como estamos viendo en pantalla, todavía faltan por colocar las diferentes conexiones. Así que estaremos muy atentos para sacarlo aquí en el canal. Venga, vamos hacia Castellana. Ojo, porque no me gusta la posición de la grúa Courtois, ¿eh? No me gusta nada. Y nada me refiero a que parece que ya han colocado la quinta cercha en celosía a la cubierta. Parece que la han colocado, ¿eh? Por la posición que tiene, parece que la han colocado. Pero no pierdo las esperanzas y voy hacia el fondo norte para ver si pillo algo, a ver si es que no la han movido. Es ilusión óptica. Aquí tenemos la esquina de la Torre B con Castellana. Dejamos atrás. Madre mía, qué bonito, tío. Qué bonito, de verdad. Esto es increíble. Yo le daba un like también a la Torre B, al igual que me dais vosotros. Qué locura. Madre mía. Bueno, desde una perspectiva diferente, aquí vemos esta conexión de las conexiones, esta instalación de las conexiones, donde parece que tenemos al trabajador totalmente enfadado, que sigue dando martillazo, haciéndose creer que está en las campanadas 2022-2023. Y no, estamos en la obra de remodelación del Santiago Bernabéu. Vamos a ver cómo va nuestro TOC preferido, donde parece que sigue igual de dañado, digo. También tenemos novedades en la parte perimetral de la cubierta oeste. Mirad cómo siguen alargando esas planchas de la primera capa de la zona perimetral de la cubierta oeste, donde ya sabéis que estaban hasta hace poco las riostras totalmente diáfanas. Y vemos cómo están ahora mismo ahí en este vértice de la cubierta oeste, pues bueno, pues colocando esas planchas y midiendo para luego recortarlo y dejar la forma definitiva. Mirad cómo avanza, ahora nos acercaremos por Castellana y lo veremos, pero así es como va esa parte perimetral de la cubierta oeste. Venga, vamos hacia Castellana. ¿Os cuento el chiste de la monja? Madre mía, ahora que estoy viendo cómo da la sombra directamente a las lamas que están aquí en la fachada oeste, la separación que hay, ¿eh? Pero realmente es el diseño, es la estética que va a quedar en toda esta parte. No os preocupéis, porque luego van a colocar una especie de lona, algún tipo de material entre las lamas y la fachada, para que no quede así, para que no se vea el interior, obviamente. Si se ve el interior, no tiene gracia esta remodelación, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en el montículo de Bélgica, selección totalmente eliminada. Y lo que digo, la verdad es que con la sombra, pues parece otra cosa el tema de la colocación de las lamas aquí en la fachada oeste. Por cierto, día totalmente despejado. Bueno, ahí al fondo tenemos una pequeña nube, así que nada, creo que no voy a correr esta tarde. No voy a correr porque a ver si esa nube va a descargar y lo que faltaba ya. ¡Que me ponga malo! ¡Uy, ay, que me pongo malo! Aquí tenemos, bueno, los soportes verticales. Esperemos que dentro de poquito empiecen a colocar los diferentes y respectivos nexos que van en la zona, en los respectivos soportes verticales, para continuar la instalación de las lamas en la fachada oeste. Espera, voy a moverme un poquito, porque así mucho mejor, ¿eh? Así mucho mejor. De momento no han colocado más lamas. Creo que todas las lamas que tenemos aquí en la fachada oeste están completamente desnudas, pasando frío. Bueno, hoy realmente no hace mucho frío, pero aún así te quedas mucho tiempo ahí parado y claro, te quedas helado. Y lo que decía antes, a ver si vemos cómo colocan los diferentes nexos en estos soportes verticales, para ver ya si continúan con la instalación de lamas. Así que me voy de aquí, 10 de diciembre de 2022. Aquí estamos también en la parte de Castellana, donde podemos ver la zona perimetral, cómo continúan con la instalación de esas planchas para la cubierta oeste, y nos vamos hacia el fondo norte. Pues no sé por qué me da, pero ya han subido la quinta celosía. Me da que ya la han subido. Y bueno, lo bueno que podemos ver de este vídeo es que la vamos a ver cómo llega a su posición final, porque creo que no lo he visto todavía. He visto cómo suben, cómo la desplazan hacia la parte de las cubiertas, cómo la descargan en los raíles, pero no he visto cómo con los motores ya la desplazan hacia su posición definitiva. Bueno, y ahora que estoy aquí aprovecho para sacar esto, porque es novedad también, esto no estaba ayer. Y mirad cómo han desplazado estos soportes verticales, que son los donde apoyan esas celosías, esas cerchas, y que anteriormente, en otros capítulos, estaban más cerca de la fachada y del Bernabéu. Y hoy en día está colocado aquí más cerca a lo que es la Castellana. Están todos totalmente recolocados, así que vamos a ver cuándo empieza el baile de las nuevas cerchas
que traigan para seguir montando aquí en el Santiago Bernabéu. Ya sabéis que la 12 está por fascículos en Fuenlabrada, así que veremos a ver qué hacen, si la traen montada o si la traen por fascículos del planeta de Agostini y la montan aquí. Hemos visto también durante toda esta semana cómo recolocaban, va a ser este, sí, este soporte vertical, porque mirad todo el rastro, toda la huella que han dejado de las radiales, de esas chispas, para recolocar ese soporte vertical, donde ahora mismo lo tenemos aquí, totalmente reubicado, y es posible que hayan hecho eso porque no entran las conexiones. Ahí vemos, sí, sí, es este. Mira la conexión superior. Y es que es posible que no hayan entrado las conexiones pertinentes para el refuerzo total entre soportes verticales, y han estado haciendo como mucho han hecho aquí, en diferentes soportes verticales, también en la torre B. Pero bueno, seguimos. Bueno, pues ya salimos de dudas. Ya estamos totalmente fuera de dudas. Mirad dónde está la parte superior de la grúa Courtois. Este extremo del brazo del plumín está básicamente reposando en la cubierta. Así que hasta incluso creo que ya ha llegado hasta su posición, ¿eh? Así que no os lo perdáis, no os perdáis el final del vídeo, porque estaremos en el interior para ver dónde han dejado la quinta cercha, cercha número 5, cercha Mayo. ¿Hay que decir el pueblo? Sí. ¿Navalcarnero? Navalcarnero de Madrid. Venga, una, dos y tres. ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! Y nada más. Eso. Jerry Davis y su hermano de Trujillo, de Cáceres. ¿Qué me tenéis que decir? ¡Viva Trujillo! ¡Viva y Extremadura! ¡Viva Extremadura! ¡Vamos! ¡Viva Cáceres in the night! Bueno, me levanto aquí en el montículo de Honduras. Un saludo para todos los hondureños. Lo que decía antes, mirad cómo están recolocando los contrapesos de la grúa Courtois. No sé por qué lo hacen una vez que descargan y que depositan la cercha en su lugar. Mirad, a ver, está como muy cerca de la visera, ¿no? Pero bueno, vamos ahora al interior y lo vamos a ver. Así que nada, últimas imágenes de la parte de Castellana. Hoy 10 de diciembre, día muy bonito, precioso, como yo, like me. Así que nada, me despido de Castellana y nos vamos hacia el fondo norte, Rafael Salgado, y vamos a ver, que creo que dejan ahí la Solipandi. Han dejado ahí a la Solipandi. Ahí la tenemos, al fondo. Aún no ha bajado todavía el balancín, así que todavía no lo han acoplado. Obviamente, así que venga, vamos, acompáñame. Bueno, imagen en movimiento, imagen que me gusta, me encanta, al igual que a vosotros. Mirad cómo está el sol prácticamente en la parte de la cubierta oeste. Dejamos a la derecha Castellana con esos soportes verticales totalmente orientados, que por cierto desde aquí se ve mejor. Es decir, han cambiado la orientación de estos soportes verticales. Estaban antes aquí y ahora los han puesto aquí, la zona más cercana a Castellana. Así que eso, esquina de la Torre C, y nos vamos hacia el fondo norte en Rafael Salgado para ver qué novedades tenemos. Bueno, pues ya hasta incluso han desplazado la cercha Junio, porque creo recordar que esta es la última cercha que han montado. Esta es la última cercha y ya la han desplazado hacia la posición de izado. Estaba la más cercana a fachada y la han desplazado hacia la parte de Rafael Salgado. Así que mira, están dando esa última mano de pintura, están retocando para dejarlo todo prácticamente listo para izarlo cuanto antes. De momento tenemos aquí a estos pedazos de cracks trabajando en los remates de la cercha 6, la cercha Junio, que también imagino que en breve e inminente lo subirán hacia la parte de la cubierta. Cubierta entre la cubierta norte y cubierta sur. Veremos a ver dónde la colocan, si van a colocar estas 6 que han traído, han montado y han preparado aquí en el Santiago Bernabéu en la visera norte, o la colocan alguna en el sur. Veremos a ver, porque se nos ha ido las cuentas, ¿eh? Las teorías se nos han caído. Bueno, 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 no nos lo perdamos porque tenemos muchas novedades, ¿eh? Tenemos muchas novedades. Es que mirad la cercha número 6, la cercha Junio, donde hemos visto que estaban rematando con esa última mano de pintura. Y es que también tenemos listos ya las bisagras inferiores, esas bisagras de unión entre cercha y cercha. Las tenemos listas, al menos en la parte central y en la parte norte. A ver, sí, 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 ¿eh? Sí, 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 ojito, porque veremos a ver mañana domingo si la suben o no la suben ya esta última cercha. Ojito in the night, ¿eh? Ojito, yo creo que mañana no, domingo no creo, porque tienen que descansar. Es que claro, todos los días aquí, dale que te pego, tienen que descansar, ¿no? A lo mejor la suben ya el lunes. ¿Qué creéis? ¿Que la suben mañana o el lunes ya? Dejadmelo en los comentarios, ¿qué creéis? Venga, venga, quiero saber qué opináis, qué pensáis sobre esto. Bueno, fachada norte, ya sabéis, colocaron los nexos en la parte de la visera norte aquí en Rafael Salgado, pero de momento, obviamente, con el tema de los izados, pues no se han colocado ninguna lama. Pero veremos a ver cuando terminen de colocar estas 6 cerchas, o cuando terminen de colocar las todas, a ver si empiezan a colocar las lamas en esa parte. Pero aquí tenemos la
parte de la fachada. Hoy 10 de diciembre, siguen con el tema de los escombros, sacando mucho escombro del interior. Ahí tenemos una mini cargadora con el rotativo. Siguen sacando mucho escombro. También tenemos a la derecha muchísima chatarra in the night. La chatarra in the night. Así que nada, yo me voy de aquí, que se me suben las hormigas, y nos vamos hacia el lateral este. Y padre Damián, ok, let's go. Una vieja y un viejo van pa'l Albacete, van pa'l Albacete. Y a mitad del camino vais de la mete, vais de la mete, ole. Be happy, my friend, sé feliz. Ya tendrás tiempo de enfadarte y desilusionarte por algo. De momento, sé feliz, hombre, sé feliz. Ya sea lunes, martes, domingo o cualquier día, da igual, da igual. Aquí tenemos la grúa Holland. ¿Qué pasa con Holland? ¿Va a venir al Madrid o no? ¿Viene al Madrid o no viene al Madrid? Al igual que en la parte de Castellana tenemos esta segunda grúa auxiliar, esta de apoyo, que es la encargada también de recolocar los contrapesos de la grúa Holland, en este caso, aquí en la esquina de la Torre D. No sé por qué lo hacen. Una vez que colocan la cercha ya en la posición de la cubierta, lo que hacen es quitar los contrapesos, pero está bien, está bien. Bueno, voy a cruzar porque está en verde. Imagen en movimiento de la esquina de la Torre D, lamas completamente desnudas, esquina perfectamente y preciosa. Y vamos entrando ya en Padre Damián. Mirad qué bonita imagen de cómo proyecta el sol esos rayos ahí en la parte de la fachada donde están los soportes verticales, aún todavía huérfanos, sin esos nexos para colocar la piel envolvente del Santiago Bernabéu. Donde sí tenemos lamas son muchísimas, además, aquí en esta parte de la esquina de la Torre D, en toda la fachada. Este, aquí en Padre Damián, de momento no han colocado ninguna, tanto en la parte norte como en la parte sur. Lo que se han colocado son los soportes verticales, que son los refuerzos, los pilares para colocar las diferentes lamas y la piel envolvente del Santiago Bernabéu, pero aún faltan dos en la parte central del nuevo edificio, a falta de colocar lo que van a ser las escaleras mecánicas del nuevo edificio también. Así que a ver qué novedades tenemos. Tenemos los prenexos colocados en los soportes verticales, pocas novedades más. Ayer vimos cómo introducían una nueva mini tubular de refuerzo en estos soportes verticales. Ahí vemos cómo hicieron un pedazo de agujero ahí en el hueco de ascensores. Y hoy han colocado una segunda mini tubular para seguir reforzando por lo que van siendo los soportes verticales. Ya sabéis, es que hay mucho hueco desde los soportes verticales aquí colocados en el Padre Damián hacia la parte de la fachada. Y claro, viene una ventisca y se llevan todos los soportes verticales. Y otra vez a empezar de cero la remodelación. Eso es como la selección española. Carvajal, Carvajal se la pasa a Busquets, Busquets se la pasa a Morata, Morata a punto de tirar, y a Unai Simón, Unai Simón otra vez de nuevo hacia allá. Imagen en movimiento, como me gusta, me encanta. De esta parte de la fachada este, en Padre Damián, aquí tenemos, mirad qué bonito, ¿eh? Antes de pasar a ver lo que está pasando en el nuevo edificio, mirad qué bonito cómo va quedando la Torre A, ¿eh? Creo que prácticamente todas las lamas de la Torre A están completamente desnudas. Y mirad cómo se ve desde aquí, la curva perfecta, la curva que todo el mundo quisiéramos tener, esta curva de la fachada este. Oye, y cuéntanos, JR, cómo va esa parte de la grúa torre, esa demolición, ese desmantelamiento, ese desmontaje de la grúa torre. Ayer vimos cómo quitaban, como decían ayer por aquí, ya le han soltado el miembro, que lo vimos ayer in situ. Vimos cómo, aparte, ya hace unos cuantos días quitaban los contrapesos de la grúa. De momento la cabina aguanta, y vimos ayer cómo quitaban el miembro viril a esta pedazo de grúa torre en el que tienen los días contados. Mirad cómo aguanta la cabina del gruista. ¿Os imagináis que hay alguien? Y está ahí trabajando, está simulando como que está trabajando. Así que nada, hoy parece que no hay novedades al respecto. Creo que la parte del miembro la dejaron por aquí, pero no la veo, no la veo, a lo mejor se la han llevado ya. ¡Ojo, que estamos aquí en la parte central del nuevo edificio! Padre Damián, me encanta el día, sí, me encanta el día que me dé ahí los rayos de sol en mi maldita cara, porque me dan alegría, tío. Los días nublados me entristecen y me deprimen. Quiero días así siempre, aunque llueva con el cielo despejado, da igual, pero quiero días así. Aquí tenemos la parte central del nuevo edificio, donde siguen trabajando sin cesar, siguen impregnando ese elemento intumiscente en las diferentes piezas rojas que componen el nuevo edificio. Parece que están construyendo, están instalando una pila de andamios en la parte central donde la tripota. En la parte superior vimos cómo colocaban y extendían esas planchas para el paseo 360 grados. Ahí lo tenemos.
parece que no presenta novedades. A día de hoy tampoco vemos cómo siguen dejando con cubas diferente hormigón, en la última planta del nuevo edificio. Y lo que decía antes, ahí faltan los dos soportes verticales para cerrar definitivamente la fachada oeste, perdón, la fachada este del Santiago Bernabéu, a falta de que traigan las escaleras mecánicas, que no sé cuándo llegará, me imagino que será dentro de entre mucho y poco, más o menos entre mañana y dentro de 2 años, así que no sé cuándo es posible que vengan. Mucho aislante en diferentes partes del Santiago Bernabéu, muy importante para la hora de las construcciones y remodelaciones. Y me preocupa porque están ahora mismo también en la parte de la orejeta de este soporte vertical. ¿Me preocupa por qué? Me preocupa porque hemos visto recolocación de soportes verticales en la fachada oeste, ahí en Castellana. Esperemos que no pase lo mismo aquí en el lateral este. Esperemos, ¿eh? Más material que viene para la obra. Viene para quedarse. Dice, espera, hombre. Bueno, pues aquí tenemos. Parece que hay movida. Y aquí estoy yo poniendo el satélite para cotillar. Aquí tenemos la curva perfecta, lo que digo. Mirad los soportes verticales, cómo han ido colocando en diferentes soportes los prenexos, y ya una vez que nos acercamos a la torre A, vemos ya los nexos colocados, pero de momento no han colocado ninguna lama en toda esa parte, así que estaremos muy atentos a ver qué van haciendo en toda esta parte de Padre Damián. Venga, yo mientras tanto me voy hacia Concha Espina y Sagrados Corazones. Bueno, pues antes preguntaba dónde colocaban esos tramos de la grúa torre que están desmontando aquí en Sagrados Corazones, y es que aquí tenemos otro trocito que tenemos aquí. Mirad cómo va quedando la grúa torre número 4 aquí de Sagrados Corazones. Vamos dejando atrás también el nuevo edificio y el lateral este. Llegamos a la torre A, vamos a ver si están colocando lamas, si están quitando pegatinas, pero parece que no, parece que no están quitando nada de nada. A ver, sí, parece que sí. Ya tengo para la miniatura. Ah, pero no hay nadie. Yo pensaba que había alguien. Es que siempre que veo esto me da que pensar que están quitando las pegatinas, esos adhesivos protectores. Pero sí parece que hayan quitado, ¿eh? Han quitado adhesivos protectores de las lamas que están colocadas en la torre A. Madre mía, toda la gente que hay hoy en la calle, chaval. Hay un montón de gente en la calle. No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. Creo que la gente estaba deseando de que saliera el sol, porque madre mía, del alma querida. Bueno, estamos llegando. Imagen en movimiento de la Torre A. Torre A aquí con Chaspina, con Sagrados Corazones. Vamos a ver si hay alguna novedad. Y me da a mí que no, ¿eh? Me da a mí que no hay ninguna novedad en esta parte del Santiago Bernabéu, donde ya sabéis que han colocado prácticamente todas las lamas, en la mitad inferior, mitad superior, y en la parte prácticamente de las viseras. Y tienen que quitar todavía lo que son los protectores, que lo que parece desde aquí es que han ido quitando esta mañana unos pocos protectores. Así que desde aquí, desde Concha Espina, me despido del exterior y nos vamos para el interior. Vente conmigo, acompáñame. ¡Qué locura, papito! ¡Aquí, Manuel! ¡Madre mía! Ah, pues lo que decía, en el interior aquí vemos cómo acaban de depositar la quinta cercha en la parte superior de la cubierta norte. Parece que tenemos las 5 ya que van a ir a la posición norte. Imagino que la sexta también, junio, la colocarán también en la visera norte. Todo puede ser que a lo mejor vengan y ala, la coloquen la primera en el fondo sur, pero no creo, porque aparte de que está en construcción toda la parte de la visera, pues imagino que ya se la iría para tapar todo ese hueco de la visera norte. Así es como está ahora, imagino que la estarán moviendo con los motores, porque ya no está el balancín ni siquiera, parece que me ha hecho la 13-14. Una vez que he entrado yo parece que están bajando el balancín, porque mirad cómo está la posición de la grúa. Ahora mismo ya está prácticamente en posición de izado en Rafael Salgado. Voy a ver si se mueve, vamos a dejar la cámara aquí fija unos segundos para ver si se mueve. A ver si se mueve o no se mueve. Imagino que... Si son movimientos muy tímidos, muy leves, para ver si se ve que ya gracias a los motores pues se pueda desplazar por sí sola la cercha, la celosía, como han hecho las 4 hermanas que tiene ya en la visera norte. De momento no veo movimiento, de momento sigue todo igual, creo, ¿eh?
que yo desde aquí, que entre que me tiembla el pulso y demás. Pero bueno, vamos a intentar ver todo lo demás para ver si tenemos novedades y luego cuando vayamos a salir pues volvemos a mostrar la parte de la cercha número 5 para ver si se ha desplazado. Aquí tenemos cómo han acoplado, cómo han extendido esa capa de geotextil en la parte norte del terreno de juego, cuidando, mimando todas las partes del verde. Aquí en el Santiago Bernabéu ya sabéis que ha estado muy mal. En los últimos partidos del Real Madrid se veía cómo se levantaba, cómo estaba prácticamente, parecía un patatal. Y ha habido durante todas estas semanas, desde que empezó el parón, ha habido trabajos de mantenimiento, de recuperación del césped. Y que, ojito qué recuperación, ojito qué recuperación, mirad qué verde está. Ah no, que esto es el geotextil, espera, aquí. Mirad qué verdecito está. Es verdad que hay sitios todavía que tiene calvas, que tiene zonas deterioradas, pero yo lo veo bastante recuperado ya, Casi al 90% diría yo que está recuperado, no sé. Decidme vosotros qué porcentaje creéis de recuperación que tiene ahora mismo en el césped. Donde, he de decir que no lo he dicho, en la parte norte del terreno de juego tenemos la parte del geotextil y en la parte sur tenemos las lámparas. Por cierto, el otro día me preguntaban que dónde estaban las porterías en el terreno de juego. Mirad, ahí llevan desde el inicio del parón. Ahí en la grada baja, en la parte de la grada baja del lateral oeste. Ahí llevan desde el parón. No se han movido, no se han desplazado, ni siquiera han sacado las patas para moverse. Aquí tenemos toda la parte del terreno de juego donde podéis vosotros meditar, pensar cómo va el césped. Lo podéis ver, visualizar también aquí en vuestra pantalla en YouTube, JR in the Night. Ya sabéis, suscríbete, dale al like y activa las notificaciones para seguir viendo los avances de la remodelación del Santiago Bernabéu. Quitamos el zoom, por fin desahogamos la mirada. Vamos a ver qué veremos también en diferentes partes del interior del nuevo Bernabéu, ese nuevo Bernabéu que poco a poco se va haciendo realidad. Aquí tenemos toda la parte superior del lateral oeste, toda esa estructura del Skybar, y donde poco a poco han metido, han incrustado estas escaleras grises que tenemos ahora mismo en pantalla, que estaban acopiadas, estaban totalmente guardadas, esperando el momento para colocarse donde estamos viendo ahora mismo. Parte superior del lateral oeste, no os vayáis, no perdáis de vista estas imágenes porque son tremendas. Tremendas este teleobjetivo. Hoy 10 de diciembre de 2022, mirad cómo han ido colocando esas piezas que hemos visto en la Torre B. Poco a poco mirad cómo van estructurando todas esas zonas donde ya sabéis que nos podremos tomar mojitos, cervecitas muy ricas, fresquitas, en un futuro cuando esté todo listo. Va avanzando, está muy lejos de nosotros, pero aún así va avanzando toda esa zona. Va avanzando, no os preocupéis porque no, es que va muy lento. No, que no va lento, hay que tener un poquito de paciencia, que es la madre de la ciencia. Ahí parece que están pintando. A ver, un poquito de pulso, por favor. Sí, están con un rodillo, mini rodillo, y están pintando esas piezas que componen la estructura del Skybar. Quitamos zoom, volvemos al lateral oeste, pero ahora un poquito más abajo, y esta es la parte del tercer anfiteatro, entre el tercer y cuarto anfiteatro, donde hemos visto la demolición de los palcos triangulares, antiguos palcos triangulares, y que han estado hormigonando todo ese suelo de acceso a esos antiguos palcos triangulares. Veremos a ver qué es lo que van haciendo durante todas estas jornadas de remodelación de obra aquí en el Bernabéu. Habrá que estar muy, muy, muy atentos de lo que va pasando, si lo dejan así o no lo dejan así hasta el verano. Veremos a ver, ahí tenemos a un pedazo de crack de la empresa Demol. Demol, por favor, ponte en contacto conmigo para una colaboración, ya que he mostrado y que he mencionado tu nombre. Y aquí tenemos también los asientos del tercer anfiteatro, los más cercanos a los antiguos palcos, totalmente protegidos con ese plástico negro in the night. A ver qué tenemos ahí. Acercamos zoom. Poco a poco irán quitando los paneles de encofrado. Si no los han quitado ya, es que no me llega a ver bien la vista, no me alcanza la vista a ver todo lo que está pasando. Es verdad que es un buen zoom, pero no me alcanza del todo. Mierda, he chupado la barandilla. No. Ah, tío, qué asco. Acabo de chupar la barandilla. ¿Qué hago? Y encima casi se me cae el móvil. Bueno, vamos a ver la visera. ¿Qué pasa con la visera? Vimos también hace 2 días con el izado de la cuarta cercha, creo que era,
vimos cómo colocaban esta última parte perimetral de la parte de la curva de la visera sur. Ya la tenemos totalmente puesta, instalada, y ahora están trabajando, dando esos últimos remates en estas estructuras que tenemos en pantalla. Ahí vemos la jaula, las nubes se mueven, pero no parece que haya mucho aire y mucho viento en la zona de las viseras, perdón, la visera sur en este caso. Parece que no haya mucho viento, así que pueden trabajar perfectamente. Así es como está a día de hoy la visera, 10 de diciembre de 2022. Quitamos zoom, volvemos a bajar la mirada y parece que han vuelto a desplazar los andamios del segundo anfiteatro del fondo sur. Los han vuelto a desplazar. Ayer estaban más o menos en esta zona. Bueno, más o menos no, estaban en esa zona. Y ahora hoy están aquí, en esta parte del segundo anfiteatro, la parte central del fondo sur, para hacer esos trabajos del techo del tercer anfiteatro. Vamos a ver cómo va el desplazamiento de la cercha, la quinta cercha, que parece que todavía no presenta ningún cambio, parece que sigue igual. A lo mejor van a desplazarla esta tarde, y yo creo que el izado no se va a hacer mañana, creo que mañana lo utilizarán, pero para descansar, mañana domingo. La semana pasada pasó lo mismo, el domingo estaba todo preparado para subir la cercha y al final descansaron y la subieron el lunes, así que yo creo que mañana no la van a subir, definitivamente no la suben. Y por lo que me dicen desde fuera, ya ha cogido el balancín la siguiente presa, la última presa que tenemos montada aquí en el Santiago Bernabéu. Tenemos ya cogida la sexta cercha en el exterior, en la parte del fondo norte y posición de izado. Ha sido entrar y justo me han vacilado, justo salió el balancín a la que yo entraba al interior, el Santiago Bernabéu, me ha vacilado, tío. Imagen en movimiento, llegando al fondo sur, aquí al mirador del tour oficial del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué avances tenemos, vamos a ver cómo va la ampliación del túnel logístico, si han hormigonado, no han hormigonado, se han colocado más cerralla en los laterales y las paredes de esa parte de ampliación en el fondo sur, en toda esa zona. Así que no os vayáis todavía, no os vayáis, que no hemos acabado el vídeo. Oye, ¿qué tenemos en el quesito del fondo sur con el lateral oeste? ¿Qué tenemos? No tenemos nada, al menos que se vea. Tenemos ahí los conductos de ventilación. No veo hasta ninguna maquinaria trabajando en la zona. Se han tomado el día libre. Bueno, antes de pasar a los asientos del mirador del tour, esa vista panorámica que tenemos, aquí vemos cómo colocaron esos andamios en la parte superior del cuarto anfiteatro. De momento parece que no presenta ninguna novedad, así que estaremos atentos de lo que va pasando en toda esa zona. Mirad, la visera sur, la cubierta sur, fondo sur, y nos vamos a mostraros prácticamente todo el Santiago Bernabéu y el lateral este. Bueno, pues ya parece que han ido colocando los andamios en los laterales de la ampliación del túnel logístico aquí en el fondo sur. Mirad cómo va en el día de hoy, cómo se ven las esperas, cómo empiezan a asomarse por la parte superior de esta ampliación, del hueco de ampliación del túnel logístico. Vimos ayer que empezaban a colocar en las paredes, pero es que mirad cómo se ha cambiado el color, ¿eh? Cómo ha cambiado el color, ya de blanco está cambiando a un marrón de ferralla brutal. Marrón, negro, yo qué sé. Alguien me dirá, no, eso no es marrón, es negro tirando a color caca, Jesús. Da igual, nunca llueve, a gusto de todos. Así que vamos a subir un poquito más para ver cómo... Mira, ahí tienen preparadas más hilos de ferralla en la parte inferior. Vamos a movernos para ver qué se ve desde arriba. Desde aquí se ve mucho mejor, muchísimo mejor. ¡La gotera! Madre mía, qué tonto soy, ¿eh? Bueno, aquí... ¡Ojo, ojo! ¡Madre mía! Es deportista, ¿eh? Sale a correr todos los días. Aquí se ve mucho mejor también la parte del lateral. Están colocando ya las esperas y la ferralla en la parte de esta pared, en esta zona. Ya la colocaron en la otra zona. Ya sabéis que tienen que estructurar toda esta zona, al igual que han hecho en esa parte del túnel logístico. Yo creo que ya la semana que viene pueden estar hormigonando toda esa zona. Bueno, y del túnel logístico, aquí del fondo sur, un poquito más arriba, están con la tierra a tope. Mirad todos los trabajadores que hay, la excavadora ayudando a la manipulación de la tierra en ese lado. Mirad qué bonito el interior del Santiago Bernabéu hoy, 10 de diciembre de 2022. Qué bonito, tío, esto se merece un like, porque es que no me dejáis los likes. No me dejáis los likes, venga, dale al like, pero solamente una vez, ¿eh? Que solamente se puede dar una vez. Aquí tenemos el lateral este. Hoy 10 de diciembre estamos viendo toda la parte del lateral este, a ver si presenta alguna novedad in the night.
De momento, toda esta zona de separación entre el fondo norte y el lateral este parece que continúa igual. No veo ningún ladrillo más puesto, los he contado todos, no os preocupéis. Vamos a ver si presenta también novedad lo que van siendo la nueva zona de prensa. Creo que se va a ver en estos precisos instantes mejor. No, es que con los andamios no se ve muy bien. Con los andamios no se ve muy bien, así que vamos a ver si han empezado a demoler la antigua zona de prensa. Nada, tenemos un trabajador, pero no tiene, parece, mucha pinta de que vaya a demoler esa zona de prensa, que todavía sigue, resiste, aguanta con esos toldos. Toda esta parte también del primer y segundo anfiteatro, totalmente alineados los pasillos, la parte superior de la cubierta. En cuanto veamos que no queda ningún andamio, es porque ya han colocado ya las, todas las uniones entre las riostras. Así que veremos a ver qué es lo que van haciendo. Y también tenemos visiblemente nulo, tenemos toda la parte de las planchas que van colocando y que van estirando a la parte del paseo 360 grados, que imagino que durante todo este tiempo colocarán y continuarán por toda esa parte ya en la parte norte del lateral este. Así que desde aquí me despido, os voy a enseñar las últimas imágenes también de la cercha, esa quinta cercha que han colocado entre cubierta oeste y este y entre cubierta norte y sur. Ahí la vemos totalmente puesta. Parece que de momento todavía no se ha movido, no se ha desplazado por sí sola con los motores, y me imagino que durante el día la colocarán ya juntita a las otras. Veremos a ver, ¿eh? Creo que no se ha movido, ¿eh? Pero bueno, yo creo que es que claro, es un movimiento tan lento que al final pues es posible que no distingamos el mismo movimiento que hace. Así que nada, hoy 7 de diciembre me despido. No para siempre, sino un hasta luego. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras. Y nos vemos muy pronto, amigos. Chao, chao. ¡Hala Madrid!